Alberto, tranquilamente, que ustedes estén a favor de no aprobar esta enmienda a la que hemos llegado entre Euskal Herria Bildu y nosotros. Al fin y al cabo, cuando uno presenta una proposición de ley, pues tiene que ser flexible y tiene que amoldarse a las distintas sensibilidades. Y entiendo que no lo aprueben ni ustedes, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ya que la externalización evita conflictos laborales y facilita el dedazo a empresas afines. Y no lo digo yo, lo decían en el 2014 el Partido Socialista y el Partido Popular. En 2014 decían el Partido Socialista y el Partido Popular que censuraban las externalizaciones masivas a empresas afines al PNV. Y, bueno, por eso, ¿qué pasa del 2014 al 2017? Cito textualmente, el Partido Socialista decía: no parece que el Gobierno esté cumpliendo su compromiso de optimizar los recursos de la Administración, el compromiso de no externalizar necesidades habituales y permanentes. Eso se decía en 2014. ¿Qué pasa en 2017? Porque seguimos por la misma senda. Por poner un solo ejemplo, podríamos nombrar las masivas externalizaciones en Osakidetza. Claro ejemplo es el hospital de Urduliz. Externalizaciones en marcha por valor de 11 millones de euros. Externalizaciones en marcha en necesidades habituales y permanentes, como decían ustedes. Externalizaciones en marcha en la cocina, en el restaurante, en la lencería, en la lavandería, en la limpieza, en la seguridad o en el mantenimiento del hospital. Necesidades habituales y permanentes. Dice usted, señora Larrauri, que ese decreto se cumple y se respeta. Pues todos los sindicatos dicen lo contrario. Alguien está mintiendo. Las externalizaciones, si es que las hay, son puntuales, dice ustedes. 11 millones de euros para externalizar todo eso que está en marcha en el hospital, por poner un solo ejemplo, de Urduliz. El Partido Popular, decían ustedes en 2014 que llueve sobre mojado y que hay una sospecha sobre las externalizaciones, ya que anteriormente se ha comprobado que se ha usado esta vía para favorecer a determinadas empresas o amiguetes. Cito textualmente. ¿Qué problema hay en realizar un estudio? Por eso nosotros entendemos que es necesario, aparte de cumplir el decreto, lógicamente, porque es triste pedir en un Parlamento que se cumpla la ley, que los sindicatos dicen, inciden día tras día en ello, en que no se está cumpliendo. ¿Qué problema hay en realizar un estudio que nos ofrezca la realidad de las externalizaciones en nuestro país? O, como decía el propio Semper, pequeñas corruptelas que son legales, textualmente. Y así, con un estudio, podremos trabajar sobre sendos pilares para poder, por un lado, optimizar los recursos de las administraciones públicas y, por otro lado, ver cuál es la mejor vía, la vía óptima para dotar unos mejores servicios públicos a la ciudadanía. Dice usted, señora Larrauri, que apuestan por una administración 100% pública. Nosotros no. Nosotros lo que apostamos es por hacer un estudio, tener las comparaciones y elegir cuál es la vía óptima para dotar de unos recursos óptimos, unos servicios públicos óptimos a la ciudadanía vasca. Si no es 100% privatizable o 100% público, es tener un estudio, un informe. Si es transparente, ¿qué miedo hay en traer un informe a esta Cámara? Traigamos un informe, que se haga un informe, un estudio, que se compare cómo sería si fuera publificado y cómo si fuera privatizado, y elijamos. No estamos para eso, para comparar cuál es la mejor vía para que la ciudadanía vasca tenga unos servicios públicos de calidad. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y, lógicamente, que se cumpla el decreto, un decreto que sistemáticamente se está incumpliendo. Y no lo digo yo, lo dicen los sindicatos. Eskerrik asko.